Nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777. Y antes de comenzar a hablar un poco acerca del tema que tiene que ver con la pobreza extrema que se avecina sobre Venezuela, quiero mostrarles el siguiente extracto de un video que vi por las redes sociales. De verdad, si alguien tuviera la dirección completa donde aparece ese video, de verdad me gustaría hacérselo llegar. En donde lo vi lo titulaban El Padre Nuestro Venezolano. Así que voy a ponerle el extracto que pude ver. Y de verdad, vuelvo y repito, si alguien consigue el extracto completo, por favor, hágamelo llegar vía caja de comentarios. Presten la atención, por favor, para entrar en materia. Bien, conociendo la realidad de ese Padre Nuestro venezolano, donde somos nosotros los que estamos llevando y atravesando una situación dura en este país, tengo que decir lo siguiente y comenzar diciendo lo siguiente. Venezuela atraviesa por un peligro social. En medio de una situación política compleja, acompañada del catastrófico colapso económico que continúa a ritmo abismante, invariable como siempre, llega al día. El tiempo es inclemente y nadie escapa de él. Por más esfuerzo y empeño que se haga para evitarlo, infalible nos alcanza. Y quien no lo crea, pregúntele a la muerte. Una de las naciones más afortunadas del mundo, plena en recursos naturales y humanos, hoy en día está atravesando una pobreza y ruina nunca imaginada por sus ciudadanos, que sufren y padecen penurias, escasez, falta de servicios públicos, hambruna e inseguridad. Y por si fuera poco, soporta la inflación más destructiva de su historia, acompañada de una crisis nacional de principios éticos, valores morales y buenas costumbres ciudadanas de impredecibles consecuencias. Nadie se salva. Todos somos víctimas de un régimen despiadado en el que se funden la culpa con los sinvergüenzas cooperantes para que este gobierno practique la impunidad. Venezuela se queda sola. Es difícil mediar la escala del éxodo, pero bajo estas condiciones no sorprende que los venezolanos estén abandonando su país con acento de que tiene precedentes en las Américas. ¿Qué hacer? Mantener la presión y ser siempre una opción clara y precisa de cambio, de transición firme. Pendiente está el juicio del TSJ legítimo en el exilio, que algunos diputados en la Asamblea Nacional estúpidamente se niegan a considerar. Se entregó el informe para determinar si existían fundamentos para denunciar a Maduro y a sus colaboradores ante la Corte Penal Internacional de La Haya y que pueda ir preso por delitos de lesa humanidad, que por cierto son imprescriptibles. Existe el desconocimiento masivo, la desobediencia y rebeldía pacífica constitucional que de alguna manera nadie quiere aplicar. La tiranía está desnuda, desprovista de barniz democrático y la institucionalidad espuria. La indigencia no solo debe interpretarse como falta de comida o de vivienda o de quienes residen en las calles, tiene raíces en todo el aspecto de la vida del ser humano. Hay pordioseros intelectuales, por ejemplo, en el ambiente militar la carencia está en el desprofesionalismo o la desprofesionalización y ausencia de la institucionalidad. También la mengua pulula con la desnutrición infantil, niños y jóvenes y ancianos buscando comida en la basura, víctimas y victimarios de homicidios, quienes dejan y huyen del país buscando calidad de vida y mejor futuro. Podríamos resumir que el humilde soberano es la persona creyente, aún con fe y esperanza,
en la infame revolución comunista castrista gobernante y narcotraficante, que no tiene acceso a comestibles, medicinas y a servicios de salud, agua y electricidad, a menos que se doblegue y consienta el chantaje calamitoso de los CLAP y las misiones. Es alarmante el aumento de las familias que no pueden cubrir sus requerimientos mínimos para alimentarse ni cancelar los servicios básicos. El incremento del desempleo es sistemático e imparable como la inflación. Por ello, es más frecuente observar que cada vez más adultos, niños y adolescentes se ven obligados a la mendicidad. En muchas ocasiones, lo que piden no es dinero, sino alimentos que le ayudan a sobrevivir. Y el Estado es incapaz de afrontar la situación y no da respuesta. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, insiste otorgar estatus de refugiado a los venezolanos. No obstante, la diplomacia tiene sus tiempos y la comunidad internacional lo necesita para resolver. Sin embargo, ese tiempo es una eternidad que los venezolanos no tienen. Pero la conciencia básica, elemental, obligan a llamar las cosas por su nombre y a otorgar el estatus de refugiados a los venezolanos. Hacerlo corregirá una injusticia. La profundización del hambre durante los próximos meses será nefasta, muy dura. Hay que tomar medidas para aminorar la hambruna. El hambre existe cuando la capacidad monetaria de los ciudadanos no les permite acceder a los víveres. En Venezuela es diferente. La apetencia está sujeta a la sumatoria de varios productos y los centros de producción no están produciendo, lo que generará carestía, traerá un gran impacto social y desempleo. El tema de los alimentos no es solo la disposición en los anaqueles, también la seguridad jurídica y en los campos, entrega de agroinsumos y distribución. La situación es crítica y la cuestión alimentaria debe ser abordada con seriedad y preocupación cuanto antes, no con la simpleza ilusoria cazabobos de la guerra económica. La hambruna es lo más grave que nos toca y nos tocará vivir en Venezuela. Empezando por Ucrania, inducida por Stalin en 1932 y 33, el Holodomor, palabra que proviene del ucraniano y significa hambruna, se parece mucho a la crisis actual venezolana. No fue genocidio, aunque se conoció como genocidio o holocausto ucraniano, pero sí fue crimen contra la humanidad. La Declaración Conjunta de las Naciones Unidas en el 2003 definió la hambruna como el resultado de políticas y acciones crueles del régimen totalitario que causan la muerte de millones de personas. El 23 de octubre del 2008, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que se reconocía el Holodomor como un crimen contra la humanidad. La crisis empeora y la esperanza mejora. La esperanza es lo último que se pierde. No porque se quede allí, en el fondo, sino porque se mueve, está activa. El espíritu de los venezolanos deseosos de cambio hoy se coloca en rebeldía y desobediencia cuando asomaron los males, carencias, desabastecimientos, fallas, abusos, robos, equivocaciones, descuidos, derroches, torpezas y las demás plagas del castrochavismo. Los venezolanos tenemos el derecho, que es también el deber, de enriquecer nuestra expectación e ilusión con esfuerzo, decisión, valor que los ciudadanos han demostrado siempre, arrojo brioso del tamaño del compromiso, mucho más cuando el adeudo ahora somos nosotros y nuestra familia. Así, esa sí es una esperanza con fortaleza, con dignidad, con orgullo de la parte histórica que el castrochavismo solo ha sabido patear y enlodar. Es entonces una expectativa que depende de cada uno de nosotros y por eso vale la pena tener esperanza. Hay que soñar, creer y trabajar en pro de eso. Este es el mensaje que les trae su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y comparte esta información. De repente el Padre Nuestro nos hace reflexionar. Te lo repito, si alguno encuentra el video completo del Padre Nuestro venezolano, hágame llegar el enlace en la caja de comentarios. Mil bendiciones.